Profe, bueno, ¿qué le deja esta gira por Paraguay y Brasil? Bueno, a pesar de no verse reflejado en resultados, es muy positivo hacer este tipo de giras para estos chicos que en líneas generales no tienen competición, y más en un año atípico como fue este de la pandemia. Son chicos que no tienen competición generalmente, no están actuando en los clubes que le toca, o algunos están en equipos de asociación y tampoco lo están haciendo. Entonces, evidentemente a ellos les muestra esto que la preparación tiene que ser totalmente distinta para enfrentar el sudamericano. Muy a pesar de ello, los chicos se han brindado íntegros, han demostrado.